los movimientos, o el movimiento llamado New Age o Nueva Era, surgieron a principios de los mediados de los 60, digamos, anunciando lo que se llamaba la era de Acuario. Pero en realidad están llenos de falacias, están llenos de imprecisiones, y no han podido probar que lo que afirman es cierto. Hoy hay muchos promotores de Nueva Era, ¿verdad? Muchos pseudocientíficos que promueven la Nueva Era, como Deepak Chopra, o Pablo Coelho, o Claudia María Domínguez, a través de empezar con su aval a los cirujanos filipinos. Sabes que son los cirujanos filipinos. Los cirujanos filipinos son personas que acuden a fraudes para hacer de cuenta que le sacan un tumor a la gente cuando realmente no le están sacando nada. Y así se han producido muchas muertes, lo cual torna el tema de la pseudociencia en algo bastante peligroso. Porque no es nada más que la chica que va a la astróloga para decirle cuándo voy a poner de novia, cuándo voy a conocer. No es tan así. Te pueden decir, por ejemplo, esta no es la fecha exacta u oportuna para que te operes. Y a lo mejor necesitas una operación urgente y podés perder la vida. Mirá vos, nada más que la vida. Nada más y nada menos que la vida. Entonces se hace muy complicado, porque una cosa es el entretenimiento, digamos, y otra cosa es la persona que va desesperada a ver a un vidente o un astrólogo o algún médico alternativo o lo que fuera, porque sabe que su hijo tiene una enfermedad terminal. Entonces, eso yo creo que tiene un valor muy importante, en el sentido de que se han cometido atrocidades, como por ejemplo el exorcismo, donde ha muerto gente, bueno, en fin, una serie de calamidades, digamos, que no aportaron nada excepto cosas negativas.